Y continuamos con el programa. ¿Qué les parece hasta el momento? Es el segundo evento de público en el Perú. El primero es Mistura y aquí más de 100, 120 mil personas. Javier Valencia está con Diamante del Pacífico y tienen dos marcas que vamos a escuchar. ¿Qué nos tiene que decir de las novedades que tienes aquí? Mi querido tocayo, soy Jorge Javier Keklin, tú eres Javier Valencia. Javier Valencia, sí. Cuéntanos, Daihatsu. Daihatsu es una marca japonesa, no es una marca emblemática, especial, digamos, para todo terreno y para ciudad. Tenemos versiones en automáticas, en mecánicas, con sin aire acondicionado. Es una excelente SUV para nuestro mercado nacional. Y esa Terios, ¿cómo ganaba todo el tiempo el TAT y todas esas cosas, ¿no? Así es, esta camioneta ganó en la versión de 4x4 la competencia del TAT que hubo hacia el 2008-2009, ¿no? Y es obviamente una camioneta económica, de buen estilo, y que viene solamente de gasolina. Son motores gasolineros, 1500 centímetros cúbicos, súper económicos, alto rendimiento, alta eficiencia, alta confiabilidad. Esa blanca está bien bonita, está deportiva con su... ¿Cuál es esa? Claro, aquella camioneta es una camioneta 4x4 mecánica. Nosotros tenemos 6 versiones, entre mecánicas, automáticas, 4x2, 4x4, asientos reclinables, etcétera.